Pero lo tenemos que conseguir. Bueno, ¿qué? ¿Ensayamos ahora, no me descate, mi niña? No, no, yo tengo que estudiar. Ahí lo tenéis. No ha empezado el curso y ya está empollando. A ver si os enteráis, zoquetes, de que mi caso es distinto al vuestro. Claro. Yo soy un becario y tengo que ganarme a pulso los aprobados. Tienes razón. Bueno, hasta luego, muchachos. Es el primer empollón que me cae simpático. Venga, vamos para adentro. Venga, vamos para adentro. Buenos días, buenos días. Me llamo Osvaldo Villalobos y soy becario de este colegio por cultura hispánica. A ver. Chicos, ha caído faena. Aquí está, de Caracas. 24 años. Bellas Artes. ¿No es eso? Sí, señor. Ahora mismo le acompañarán a su cuarto. Además, deberá presentarse al director. Aquí tiene un reglamento del colegio. Gracias. Chicos, no va, chicos, a vestirse, que ha caído faena. ¡A la vista, arreando! ¡Venga, daros prisa! Métete, métete, métete. Ya está ahí. Perdone, no se admiten propinas, señor. ¿Ah? Pero tampoco se rechazan. Gracias, señor. Bienvenido, señor. Gracias. ¿Pero qué es esto? Debe de haber un error. Yo soy nuevo. Por eso, no hay error. Vamos. No conteste, siga, no conteste. Dejadme. Puto, lo sé. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué vais a hacer conmigo? Venga, siga. Pues ha caído un novato. Hoy es bien. ¿Su nombre? Pacífico Massana. Sí, aquí está. Pacífico Massana de Santiago de Chile. Estudiante de Derecho, 22 años. ¿Qué es esto? ¿Alguna fiestecita? Sí, y puede que haya llegado oportunamente para tomar parte en ella. Me alegro porque yo soy mi animal. Pues ya, ya verá. Debedele antipaticus. Liberano domine. De auxiliaribus pedantibus. Liberano domine. De carotas sin tabaco. Liberano domine. De chuletas mal escritas. Salve novum pupilum. Salve tiernus palom. ¿A dónde me llevan? Que yo no soy de aquí. De cretinos motoristas. ¡Cuidado que yo no auxilio! Del suspenso apocalípticus. Liberanus domine. De la falta de girorum. Liberanus domine. ¿Por qué traéis aquí a estos seres? ¡Por robados! Grave acusación. ¡Cucustranes! ¿Qué merece tal descoco en nuestra amada comunidad? ¡El mateo! El pueblo ha hablado. Dieditis purificatus al agua patus. ¿Está libre este sitio? Verás, estas mesas son de la tuna. Es que me gustaría pertenecer a ella. Toco la bandurria. Siéntate. Luego te examinaremos y... ¡Hombre, más tribunales! Bien, te daré el espaldarazo. Ya eres tuno. Gracias. Por cierto, oye, tengo yo un traje viejo, pero casi nuevo, que podría cederte en magnífico precio. ¿Cuánto? Pues, por ser para ti, unas 600 pesetas. No es algo caro. Quita, hombre, regalado. Si solamente los encajes valen el doble. Si es por los encajes. Se lo encajé. Buenas.
Sí. Creo que nos van a invitar a cerveza. ¿Qué hay, Tritón? Hola, y gracias por haberme sacado del agua. Va, no tiene importancia. Hoy por ti y mañana por mí. Es costumbre de esta casa socorrer a los novatos que se ahogan. Ah, ¿también tenéis buenas costumbres? De todo hay en la viña del señor. Buenas costumbres y viejas tradiciones. Por cierto, hay una que te afecta a ti. ¿A mí? Sí. Todo el que se sienta en esa silla por primera vez debe pagarnos la cerveza a toda la tunda. ¿Y sois mucho? Pues yo creo que con 20 duros sales del paso. Vaya, me lo podíais haber dicho antes del remojón. Gracias. Albricias, mi prima Caridad viene a estudiar a Madrid. ¿Cuándo llega? Esta misma tarde. Vamos a ir a buscarla con la tunda al aeropuerto. Eso. Así Osvaldo podrá estrenar su traje viejo. Cada vez que pasa calle, qué delicado a tu belleza va. Por ser la chica más guapa del barrio, la más bonita de la localidad. ¿Qué ganas tenía de verte? Papá te envía un recuerdo. ¿Sí? ¿De cuánto? ¿Cómo de cuánto? ¿Un recuerdo cariñoso? Ah, querido tío. También te manda dinero. Ah, eso es lo de menos. Ya sabes, ¿qué es? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Quieres ser mi novia? Farmacia Rosa María, panameña. Lo pensaré. Muy bueno. Pero, que tío, qué bueno. Anda con ella, que es así. Ay, me llamo Tomás, soy español y estudio medicina. ¿Y tú? Yo estudio química y me llamo Luke. Eres guapa de aquí a Yucatán. No. ¿Qué animal? ¿Cómo? No, lo de animal iba por mi amigo. ¿A poco me saca el codo por la espalda? Ah. ¡Qué bestia! Hombre, no le insultes más. No, si ahora iba por ti. Sí, es un requiebro moderno. Ya te irás acostumbrando. Vamos, chata. ¿Peruana? No, venezolana. ¿Filosofía? Oh, no, ciencias. ¿Carmen? No, María. Diablo, con lo fácil que era. Mira, esos son dos pelmazos. A mí me parecen muy simpáticos. Bah, solo por fuera. A propósito, ¿traes contrabando? ¿Por qué me lo preguntas? El jefe de la aduana es tío mío, ¿comprendes? Y a mí me gusta hacer favores, sobre todo a las rubias. Muy amable. ¿Tiene la bondad de abrir la maleta, señorita? Hágalo usted, que está bien. A ver, a ver. ¿Pero tú qué estudias, preciosa? Historia, y me llamo Candelaria. Candelaria, derivado de candela, que es fuego y luz. ¿Y usted viaja en avión con piedras? Son documentos históricos. Cada una de estas piedras es una reliquia. ¿Le extraña? Llevo aquí 6 meses y ya se va uno acostumbrando a todo. ¿Qué? ¿Tú no traes piedras ni nada? No, ella no. Este es mi equipaje. Bien, anda, vámonos, pues, vámonos ya. ¿Quiere que lo abra? No, no, no tengo nada que declarar. ¡Dios santo, qué carromato! María, tú siéntate aquí. Gracias. ¡Vamos, vení! Uy, ¡qué modelo! ¡Ya no saben qué inventar! ¡Uy, además es trompetero! Oh, ¡mira! Please, one moment. All right, thank you. English, manglish y tururú. Thank you.
chimenea, soplale, fuerte, soplale. Dale ahí, no se vaya a quemar, venga. Como no le demos vitaminas, vamos, venga. Venga. ¿Mañana? Ni se te ocurra, ¿duermo mucho? Vaya. ¿Entonces? Oye, ¿todas estas cintas qué representan? Son regalos de chicas. ¿Todas? Bueno, la verdad es que algunas me las he regalado yo. Hasta pronto. Hasta lo antes posible. Sí, 7, 7:30, 8, 8:30 y 9 menos cuarto. ¿Y por qué a mí solo un cuarto de hora? Ah, ha caído así, otro día te compensaré. El mío no es muy alto, tampoco es guapo, pero tiene una simpatía. ¿Y el que iba contigo cómo se llama? José Luis, termina este año la carrera, es casi médico. ¡Qué suerte! ¿Sabes una cosa? Cada cinta que lleva colgada es regalo de una chica. Y lo pregonan los muy granujas. ¿Por qué no podrá una prescindir de los hombres? Seguramente por la misma razón que los hombres no pueden prescindir de las mujeres. No había yo caído. Es muy posible. Pero ¿por qué los hombres no...? Oh, no sigas, no acabaríamos nunca. Desde que el mundo es mundo. Y hay hombres y mujeres. Y los unos se enamoran de las otras. Y las otras de los unos... Pues eso. Este problema es una rosca. ¿Qué escribes? Mi diario. Una costumbre romántica. Es que yo lo soy. Escucha. Al pisar tierra española sentí la impresión de que llegaba a mi propia casa. Y comprendí mejor que nunca lo de la madre patria. Es verdad. Nos recibieron unos estudiantes muy simpáticos. Iban vestidos casi como Felipe II y tocaban guitarras y bandurrias. El camino hasta el colegio se nos pasó en un vuelo. Pues agárrate, porque te has quedado en el aire. Recibe asimismo este anillo con el sello doctoral para que con él selles cuantos estudios y dictámenes realices en tu función de doctor. Y siguiendo la antigua costumbre de nombrar caballeros a quienes reciben la orden doctoral, recibe esta orden en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vítor al nuevo doctor don Juan Álvarez de Mesa. ¡Vítor! Llama Juan, ¿por qué le dicen Vítor? Oye, es que lo están vitoreando, no lo van a juanear. ¿Y tú cómo te llamas? Filomeno. Haces bien.
para cuatro cochinos días que va uno a vivir. Queda inaugurado el presente curso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermana. No te olvides de entregar la carta a esa pobre chica. No. Hoy la ha escrito Tristán. A mí me tocará mañana. En los pocos días que llevo aquí de interno he oído hablar más de una vez de esa extraña correspondencia. ¿De qué se trata? Hay en esa sala una chica desahuciada que se llama Milagros. Es joven y muy bonita. Lo más triste del caso es que no tiene a nadie. Ya. Para levantarle el ánimo se nos ocurrió la idea de escribirle unas cartas y enviárselas por turno. ¿Comprendes ahora? Sí. Desde que empezó a recibir esa correspondencia, se aferró en ella el deseo de vivir. No sé qué es más doloroso. ¿Y se cree todo lo que ponéis? No, yo creo que no, pero al menos sueña y espera siempre la carta como la cosa más importante de su vida. Tenga, hermana, hoy le gustará mucho. La ha escrito Tristán, que es el poeta. Gracias, José Luis. Esta sí que es una bonita limosna. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. ¿Qué tal, Mari Carmen? Bien. ¿Cómo va eso? Algo mejor. Bueno. Pronto podrá levantarse. ¿Y usted, señora? Vaya. ¿Mejor? Regular. Que siga el mismo tratamiento. ¿Qué tal, muchacha? ¿Cómo van esos ánimos? Anote el proceso de la enfermedad en estos últimos días. Es todo inútil. El mal va progresando visiblemente. Cuestión de semanas. ¿Qué tal, muchacha? Auscúltela. Te encuentro con un magnífico aspecto. Es usted muy amable, doctor. ¿Doctor? No, aún no. Tal vez para junio, si hay suerte. Puede que esa fecha ya no esté en mi calendario. ¡Qué tontería! ¿De qué iba a servirnos estudiar tanto si no pudiéramos ponerte buena? Ya sé que hacen todo lo que pueden. Oye, ¿sabes que todos quieren venir a rondarte? Y para que no haya preferencias, hemos decidido que venga una noche toda la... Ya verás qué serenata. Venga, hermana, son para Milagros. Veremos ahora cómo me recibe el profesor. No se ponga ahí detrás, pase aquí a primera línea. Sí, señora. A primera línea y sin trincheras. Me gustaría saber qué tipo de justificaciones va a emplear este año para llegar tarde. Fue por el reloj. Esa ya la utilizó el año pasado. No tenía reloj y... Este año sí tengo. ¿Entonces? Pero atrasa. El que está atrasado más de la cuenta es usted. Y si no se corrige de aquí a los exámenes, ¿ve usted ese globo? Sí, señor. Pues no le digo más. Oye, ¿por qué ha dicho lo del globo? Porque está suspendido. Arrea, caray. Flor. ¿Y tu carta de todos los...? Lea usted la carta, hermana. En esa, señorita. José Luis. Perdona, chico, no te había conocido. Vamos, que si te atropella el coche en el que voy yo... Afortunadamente habéis frenado a tiempo. Pero tú has perdido el tranvía. Anda, sube, te llevamos donde cabemos quieras. Cabemos los tres aquí. Gracias, hoy como en casa y tengo cierta prisa. Vivo en el Viso, ¿eh? No importa, te llevamos allá. ¿Quieres? Gracias.
Así que tú eres capitán de la tuna. Magnífico. Supongo que me invitaréis a alguna de vuestras fiestas. Naturalmente. Me encanta recordar mis tiempos de estudiante. ¿No están muy lejanos? Ahora intento estudiar para casado. Cuidado, que te pueden catear. Por favor, para aquí mismo. ¿Ya has llegado? No, es un poco más allá. ¿Te llevamos? No es preciso. Si es muy cerca, gracias. De nada, hombre. Hasta luego, José Luis. Adiós. Adiós. Comprendo que le cueste trabajo dejar todo esto después de tantos años. Es mi mismo caso. Se les coge cariño a estos bichos tan feos. Vamos, como si los hubiese uno visto nacer, ¿eh? Dispensa, Pedro. Ahí está mi hijo. Hola, Pedro. Hola, José Luis. ¿Qué tal, papá? Bien, hijo mío. ¿Y tú? Estupendamente. ¿Qué hay de tu jubilación? Ya me han confirmado la fecha exacta. Es antes de lo que esperaba. Vaya. El problema no es la jubilación. Nos queda el retiro. El asunto es la vivienda. Hay que marcharse. Me han hablado de uno que podría convenirnos, pero piden una entrada de 15.000 pesetas. Padre, lo que lamento es ser una carga para vosotros y no poder ayudaros. No digas tonterías, hombre. Y alegra esa cara. ¿Qué importa si dentro de unos cuantos meses tú serás todo un doctor? Espérame un momento. Tengo que hablar con el secretario y vamos a casa. ¡Ea, muchacho! ¡Arriba esos ánimos! Dios aprieta, pero no ahoga. A lo mejor donde menos se piensa salta la liebre. Tiene usted razón. Toda la filosofía de San Agustín podemos resumirla en esta frase. Ama et fat quod vis. Ama y haz lo que quieras. Ha terminado la clase. ¿No está mejor, don Juan? No. Estas piedras que tengo en la vesícula me están fastidiando. A mí me sacaron tres, como tres adoquines. Yo también tendré que recurrir al cirujano. Es lo mejor. Hoy día operan mal comparado como el que hace churros. Y tan mal comparado. Ha estado magnífico. Me parece que a ti, don Juan, te hace tilín. No, mujer, que admiro su talento. ¿A qué no te atreves a felicitarle? ¿Que no? Ya sale. Anda, a ver si es verdad. Don Juan. Dígame, señorita. Quería felicitarle. Si hasta mayo no es mi santo. No, no. Es por lo que he explicado en clase sobre un nuevo concepto de la historia. Ah, sí. ¿Se encuentra mal? Un ligero malestar. Dios mío, ¿y yo molestándole? No, no es nada. De modo que se interesa usted por la historia. Y por sus piedras. Caramba. ¿Sabe usted que yo tengo piedras? Como yo. Vaya. Si viera cómo me toman el pelo mis compañeros. Pues no hay motivo. La cosa es más bien seria. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Y tiene muchas? Creo que unas 30. ¿Cómo? Poco más o menos. Le molestarán bastante. Como que a veces no sé qué hacer con ellas. Opérese. ¿Eh? Es lo mejor, créame. Hoy día se opera como quien hace... Bueno, como quien no hace nada. Pero... Perdone, me están esperando. Adiós. Y que se alivie. Gracias, igualmente. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Que me alivie. ¿Ves? No precipita. Ponle ácido sulfúrico. ¿Quieres que volemos? Oye, Monín, yo también sé química y te digo que no explota. Déjame a mí. Vas a ver una experiencia curiosa. Pedante. ¿Qué haces? ¿Lo ves? Pues tenías tu razón. ¡Explota! Thank you.
¡Qué buenos son, hermana! Vamos, vamos. Debería estar muy contenta. Hermana, acérqueme el peine y el espejo. ¿Sabes que ese chico canta muy bien? Qué bien, ya lo creo. Muy bien. Mañana irás a verle en mi nombre. De acuerdo. No debió levantarse. Lupe, que son las 9. Despierta. Nada más que las 9. Ay, por Dios, déjame dormir. Arriba o te echo agua. No. Agua no, ¿eh? No, eso no. Date prisa.
Oye, ¿vas a seguir poniendo pedruscos por todo el cuarto? Pedruscos no. Trozos de historia de la América precolombina. ¿Y si yo quisiera poner algo, dónde lo haría? ¿Un insípido banderín o un detonante monicaco? No compares. Estoy segura de que llegarás tarde a clase. ¿Qué hora es? Las 9:30. ¿Las 9:30? Llegué tarde. ¡Oh! ¡Qué dura es la historia! ¿Por qué no amanecerá a las 12 de la mañana? Porque entonces nos gustaría levantarnos a las 5 de la tarde. Buenos días, señorita Monse. Es tardísimo, ¿verdad? Sí, es tarde. Vamos, Lupe, despierte. ¡Ay, déjame, idiota! Que son las 9:30. ¿Pero de la mañana o de la noche? Oh, creo que es usted el caso más difícil del colegio. ¡Despierte! ¡Ay! ¡Uy! Buenos días, señorita. Supongo que otra vez he vuelto a dormirme, ¿verdad? Supone usted mal. Todavía no se ha despertado. Mientras Platón es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, el estagirita muestra un estilo muy poco cuidadoso de la forma. Abandona la academia a la muerte de Platón, acaecida en el 343 antes de Jesucristo, y va como preceptor de Alejandro de Macedonia, que era a la sazón un muchacho de 13 ojos. De 13 años. 3 años después abandona el cargo. En el 335 funda en Atenas su escuela y el liceo a imitación de la academia y en rivalidad con ella. Él y sus discípulos fueron llamados peripatéticos debido a la costumbre de pensar y platicar paseando. Señor Villasante, ¿quiere usted repetir lo que yo estaba diciendo? ¿Todo? Solamente el final. Decía que paseando... Vamos, lo que se dice paseando... Usted es peripatético, ¿verdad? ¿Yo? Le gusta pasear, sobre todo por el viejo Madrid. Sí, claro. Hay lugares dignos de estudio. ¿Cuáles han llamado más su atención? Pues, hombre, allí se encuentra la... Vamos, qué tontería. El mesón de Carlos III, el de San Javier, el mesón del verdugo... Basta, usted no sabe salir del vino y sus alrededores. Compañerismo. Le voy a encargar un trabajo para mañana. Tráigame por escrito sus impresiones sobre las toscas viviendas de cuchilleros. Sí, señor, sí. He dicho toscas, ¿eh? Y no tascas. Sí, señor, sí, señor. Por favor. ¿Qué? ¿De una chica? No, de Andrés Álvarez. Es empresario de una sala de fiestas que quiere contratarme. Ya es la tercera que me escribe. Si yo tuviera una voz como la tuya, le iba a pegar una patada a los libros. Pues yo solo quiero acabar la carrera de médico este año. Voy a leerte la carta que le escribo a mi padre. A ver qué te parece. Verás. Querido padre, acabo de recibir el nombramiento de vocal de la Junta de Embellecimiento de la Ciudad Universitaria. Como es un honor que solo se dispensa a alumnos distinguidos, he creído mi deber aceptar y me he comprometido a contribuir con 2000 pesetas. ¿Pero tu padre se traga todas esas historias? Hombre, cuando gira se las debe de tragar. ¡Últimas noticias, muchachos! ¿Qué pasa? Nuestras adorables contrarias acceden a venir esta tarde con nosotros a conocer el Madrid de los Austrias. ¿Eh? ¿Qué tal? Estupendo. ¿Y el dinero? Precisamente yo estaba planeando una operación financiera en gran escala porque estoy seco. Claro. A ver a cuánto asciende nuestro capital. Yo tengo 19.40 y una ficha de teléfono. Guárdala, hoy no es fortuna, pero como sigan subiendo... ¿Y tú? Yo no sé si mi reserva económica llega a 2 pesetas. Pues yo me apunto con 3 duritos. Hombre, ¿no dijiste que estaba seco? Entiéndeme, hombre. Ahora no los tengo, pero los tendré. ¿Otro negocio? Veréis, Paco me ha dejado su pluma. Yo se la vendo a Gabriel, que necesita una. Y cuando recibo el giro, la recobro y se la devuelvo a Paco. Lo malo es que a pesar de todo no tenemos bastante. ¿Tú tienes una banca particular a la que recurres a veces? No, ni hablar. No. Ven acá. No, Teresa es punto muerto. Todavía le debo 40 duros. Hola, Tere. Hola, Teresa. Buenos días. ¿Puede ser más guapa que Teresa sin pagar impuestos? Hola. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo a Mamuchi, que leyendo se halla tras el mostrador.
Doña Lauri, ¡ah, juerga y buen humor! Al fin te dignas aparecer por aquí, Tomás. Ya sabe que los principios de curso... ¿Pero qué me decís de los finales? Tomás debe 200 pesetas del curso pasado. En cuanto reciba el giro, pagaré hasta el último céntimo, no se preocupe. Tere, ya sé que estarás enfadada conmigo y con razón, pero si yo te contara... Usted a mí no tiene que contarme nada. Pero Tere, muñeca, te juro que mañana te llevo al cine. No necesito esperar a mañana. Esta misma noche pienso ir con mi primo Julito al cine. Con esa gamba, te veo yo a ti en el cine con Julito y se acaba la película. ¿Verdad que no representa ni 35 años? Ni la mitad. ¿Eh? Vamos, que ni la mitad de los que la vieran la echarían tanto, está usted. Ay, pero qué zalamero soy. Bueno, dejémoslo ya. Yo soy aquí una dependienta y usted un cliente. Bien, pues a mi novia vendré a buscarla mañana. Y a la dependienta le traigo esto. ¿Cómo va esa tuna? Dispuesta a venir a rondarla a usted cualquier noche. ¡Oh, qué disparate! La gente pensaría mal de mí. Además, yo no tendría fuerza moral para discutiros un duro. Ah, siendo así, de esta semana no pasa. Palabra de tuno. Pienso dedicarle una canción. Escuche. ¿Y esto qué es? ¿Cómo qué es? El celebérrimo tratado de la secreción de los humores de la sangre de Juan van... Gorter. ¿1860? ¿Pero a quién le puede interesar un tratado tan antiguo? ¿Cómo? Pero sí es buscadísimo por los investigadores. A mí no me lo han pedido nunca. Bueno. ¿Cuánto quieres por él? Pues, aunque es el orgullo de mi biblioteca, me deshago de él por la irrisoria cantidad de 400 pesetas. Tú has bebido. Si hubiese bebido, te pediría el doble. ¿Cuánto? Seis duros. Venga, sigue, chalado. Venga, que tengo. 30 pesetas. ¡Oh, blasfemia! Por Gorter, 6 duros. Antes vendo mi apellido. Por eso no te dan ni 2 reales. Buenas. ¿Qué desea? Buenas. Yo estoy buscando unos textos para mi tesis. Hasta ahora no los he encontrado en ningún sitio. Vamos a ver. Mire, es el Hipócrates Leyen Commentarium de Rodrigo Fonseca. No, no le puedo servir. Vaya, ¿y el Tratado de los Humores de la Sangre de Juan van Gorter? Ese puede ser que sí. Espere. Bueno, dale a ese sus 6 duros. Ni hablar, mamá. En menos de 200 pesetas no me desprendo de esta joya. Si no me las da, me lo llevaré a otra tienda. Niña, tú atenta a mi seña, ¿eh? Lo tenemos, en efecto, pero es algo caro. 350. No importa, señora. Enseguida se lo traerán. Aquí tienes, las 500 pesetas del testudo. ¿Y las 200 del Gorter? Se las queda la casa para saldar tu deuda. Toma, el recibo que firmaste. Trampa, no hay derecho. Buenas tardes. Caray con su sobrinita, no sabe nada la niña, ¿eh? Hijo, aquí no hay más remedio. Viene tanto sinvergüenza, ¿eh? Mejorando lo presente, ¿eh? Ah, adiós. Ya sabe lo que le hemos prometido, mamá. La rondaremos de esta semana, no pasa, adiós. Sí, hombre, sí. Aquí está lo suyo. Bien. Pues no, gracias, pero no me sirve. Se trata de la edición en letra cursiva y yo ya veo muy mal. Oiga. Pero es que... ¿Hay obligación de comprar? No, pero... Entonces, otra vez será. Adiós, buenas tardes y que ustedes lo pasen bien. Adiós. Negocio redondo. Ahí viene Pacífico. ¿Qué? ¿Sin novedad? Sí, pero vámonos cuanto antes. No me gusta nada la cara que ha puesto esa señora. Bien por Pacífico. Eres un tío. ¡Ahí va la gordala! ¡Corre! Bueno, ¿y si nos atizáramos unos tintorros?
Después del ensayo y del paseo, yo creo que nos vendría de bigote, ¿eh? Tú bebes el triple que cualquier borracho al uso. Y eso del vino se va a acabar. ¿Quieres que se tambalee parte de la economía nacional? ¡Hombre, hombre, hombre! Bueno, ¿cuándo nos vas a dar a conocer tu famosa canción? Este es el momento. ¿Escenario más romántico? Ahora sí, te lo pido yo. Te lo pide ella, José Luis, te lo pide no ella. No seas pesados. Anda. ¡Ay, qué alegría! Venga, canta, José Luis, canta, como tú sabes hacerlo, venga. Cuando me miro yo en tus ojos, cuando acaricio yo tus manos, siento una voz que sale dentro de mí y que me invita a decir cantando así: oye, vida mía, cómo canto feliz mi melodía, cómo vivo contigo día tras día, la ilusión de mi amor. Mira cómo anhelo estar siempre contigo, con mi cielo, recibir de tus ojos el consuelo, el calor de tu voz. Siento una alegría cuando canto feliz mi melodía. Siento una alegría si tú estás junto a mí. Oye, vida mía, cómo canto feliz mi melodía, cómo vivo contigo día tras día, la ilusión de mi amor. Canto feliz mi melodía, como vivo contigo día tras día, la ilusión de mi amor. Muchas gracias. Muy bien, así se canta. ¡Qué tío! Es preciosa. Caridad, ¿cuándo vas a darme una respuesta? Todavía es pronto. Pero yo te quiero, Caridad, y si necesitas una prueba... Mira que te comprometes a mucho. No me importa. ¿Quieres que venza un dragón? Ya no lo sé. ¿Que descifre tres enigmas? Enigmas no, pero sí voy a imponerte tres condiciones. Venga. Primera, que en adelante no bebas más que agua o leche. Caray. ¿Ves? Solo te he dicho una condición y ya vacilas. No vacilo, sigue. Que no mires a las demás chicas. Caracoles. Me refiero a las guapas. Ahora sí son francamente feas. A ese ángel la admire su padre. Y la tercera es que debes aprobar todo el curso. Azúcar. Y sacar por lo menos un sobresaliente. No, si tú quieres que me coja el toro. No tienes tanto interés por mí. Demuéstramelo. Es que la última condición presenta dos inconvenientes gordísimos. ¿Cuáles? Uno, que tengo que estudiar. ¿Y te pesa? No, pero me pilla desentrenado. Y el otro, que no obtendré tu respuesta hasta después de los exámenes. Pues no hay rebaja, tú verás lo que decides. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, ¿Qué ¿eh? ¿Es esto un pacto? Eso mismo. Hola, Rosa María, tú siempre tal... ¿Qué te ocurre? No sé, una chinita que se me ha metido en el ojo con la... Venga, vamos, que estamos convidados, este ha perdido a los chinos. Camarero, este plato tiene dos pelos. No, señor, son dos salchichas. ¿Qué van a tomar? Yo un vermú. Usted lo de siempre, ¿no? Sí. ¿Cómo? Digo, no, leche. ¿Leche? Sí, señor, leche. De la vaca. Muy rica. ¡Profe! Ahora vengo. Uy. Hola, profesor. ¿Qué tal, señorita? Bien, ¿y usted cómo se encuentra? Bastante mejor, gracias. ¿Puedo sentarme? ¿Cómo no? ¿Qué va a tomar? Un té. Que sean dos. Pero,
Nada de alcohol. ¿Quiere usted hacerse polvo? Un té con limón. ¿Leche? ¿Té? Pues sí que está buena la facultad. ¿Qué? A primeros hay que dejar libre la vivienda. Siento de veras no poderte ayudar, pero hasta el próximo trimestre no tengo un centavo, ni para hacer cantar a un ciego, como decís por Gracias, aquí. Gracias, Pacífico. ¿Hacer cantar a un ciego? ¿Cantar a un ciego? Sí, pero no es un taco, ¿verdad? ¡Es una idea! ¿Sabes qué es esto? A ver, parece una carta. Y lo es. Acompáñame. Pero de esto ni una palabra a nadie. ¿Lo juras? Lo juro. Ah, tenía razón, Pedro. Donde menos se espera... No entiendo nada. Sígueme y no preguntes. Ya les avisaremos para otro ensayo. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Buenos días. Estas eran las últimas de la lista, ¿no? Eso es. Ya no queda nadie más. Quedo yo. Ah, usted es el que no se ha dignado contestar a ninguna de mis cartas. Cuando las recibí no me interesaba lo que usted me ofrecía. Ahora necesito trabajar. Estoy disgustado con usted, pero no soy rencoroso. Cante, cante lo que quiera. ¿Puedo usar esa guitarra? Sí, claro, claro. Ojos, tus manos, tu cuerpo chiquito, tu voz, han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor, huele corriendo hacia ti, mi bien. Han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor, huele corriendo hacia ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todo mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Canta usted con mucho sentimiento. ¿No ha actuado nunca como profesional? No. Y si ahora me dedico a hacerlo es porque necesito dinero. Naturalmente. Usted es todavía un desconocido. No podré pagarle mucho. Trabaja por Consejo Popular. Usted sabrá lo que debe darme. 300 diarias. Supongo que estará bien, pero yo necesito un anticipo de 5.000 pesetas esta misma tarde. Es bastante dinero. Por favor, rebájeme el sueldo si quiere, pero... De acuerdo. Ahora me firmará usted una exclusiva para toda la temporada. Firmaré lo que usted quiera. Félix, redacte un contrato a nombre de... ¿Hay algún inconveniente en que utilice un seudónimo? Ninguno. Mm-hmm. Su nombre y apellidos figurarán solo en el contrato. Muy bien, gracias. Haga también un recibo de 5.000. Sí, señor. Ahora pues una copa. Toma, por eso digo vi. Mira ese 9, fuera de juego. No, señor, que está en su sitio. ¿En su sitio? No me hagas reír, no. ¡Ala! ¡Ala, Martín! ¡Ala, Martín! ¡Ala, Martín! Ya se lo han cargado y van 3. Uy, si yo estuviera ahí. Te digo que fue falta. ¡Que no! ¡Que sí! Y la suerte es que haya coincidido con el final del primer tiempo. Bueno, mira, porque Martín estaba de miedo. ¡Qué lástima! ¿Vamos por adentro? Sí. ¿Cómo está el partido? ¿Qué tal? Sí. Ahora que así lo ha sido, van a ver por aquí. Bien, chicos. En cuanto al marcaje, habéis estado muy bien. Pero hay que anular las arrancadas del ala izquierda, que es la peligrosa. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo está Martín? No se puede aliviar. Y sin él perderemos. No nos han dejado ni un reserva. No perderemos. Yo te diré quién puede suplirlo. ¿Quién?
Tomás, es un fenómeno. Sabe de Ruby más que el que lo inventó. ¿Tú crees? Estoy segura. Tenías que haberle visto cómo cantaba las jugadas antes de que las hicieras. Tomás. ¿Qué? Ven. Hemos pensado en ti para que juegues en lugar de Martín. Ha sido idea mía. Caramba, y yo que creí que te importaba algo. En fin, el caso es que yo... Tengo plena confianza en ti. Sé que lo harás mejor que Martín, si cabe. Tu misión solo consiste en anular al 7. Dedícate a marcar al 7. No le dejes ni moverse. Con eso es suficiente. Acósale, sujétale, agárrale, destrózale. Descuida, a ese le destrozo, lo anulo, lo barro. Pues anda. Bueno, la verdad es que en realidad yo, pues... Tú marca el 7 y no te preocupes de otra cosa, jabato. ¡Anda, anda! Lupe, mi última voluntad es que... ¡Anda, vestirse! ¡Venga, anda, vestirse, anda, rápido! Bueno, bueno. No te preocupes, ganaremos. ¿Qué le pasa a este? Que el 7 lo ha triturado. ¿El 7? Sí. ¡Madre mía! ¡Oh! Allí sí, a eso, fuera, guarros, guarros. Por casualidad estás llamando guarros a los componentes del equipo del Colegio Mayor Cisneros o he oído mal. Oh, yo creo que sí, que has oído mal. Yo decía guapos. ¿A quién silbabas? Qué tontería, al árbitro como siempre. Ah, ya. Espero que no tengamos jaleo en el transcurso de este segundo tiempo. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Hola. Perdón, a la castigado. ¡Muy bien, Tomás! Ya sabes, marca el 7. Esa es cosa mía. ¡Muy bien!
bombones. Ya era hora. ¡Hemos ganado! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Mucho, Tomás! ¡Mucho! ¿Qué te pasa? A mí nada. Son los reflejos. ¡Vamos! ¡Viva Tomás! ¡Viva Tomás! ¡Es un fenómeno! ¡Eres un fenómeno! He estado bien, ¿eh? ¡Mira! ¡Mira! Tomás es el jugador de rugby más sensacional que se ha alineado en lo que va de siglo. ¿Qué ha pasado? Que se ha ganado por Tomás. Ha sido algo increíble. ¿Esperabas algo lógico viniendo de Tomás? Ya le conoces. Tienes unos amigos muy originales. Sí. Pero permíteme que te recuerde que he venido a buscarte. Es que no sé si podré ir. He quedado citada con Lupe y Caridad. Todo se resuelve cuando se quiere. Amplío mi invitación a todo el grupo de tus amigos. Hola, María. Hola. Hola, Guillermo. Ya sé que habéis presenciado un gran encuentro. Lástima que me haya entretenido. Ha sido algo inolvidable. Tanto que para celebrarlo me he permitido invitaros a todos a brindar. Gracias, pero no puedo aceptar. Estoy de guardia. Entonces, lo dejaremos para mañana. No sé por qué razón. Ya habías aceptado. Hola. ¿Cómo ha ido la guardia? Muy accidentada. Milagros ha sufrido un síncope. La hemos tenido que meter en tienda. ¿Meter en tienda? ¿Qué significa eso? Que la hemos tenido que dar oxígeno. Pobre muchacha. Voy a adelantar la guardia. Dispensadme. Adiós, María. Ya os veré. Adiós. Hasta luego, José Luis. Vámonos. Hola, Eminencia. Ha sido una tarde sensacional. Ya lo creo. Nos hemos acordado mucho de ti. Siento que no hayas podido venir. Espera. Mira lo que te traigo. Una botella de whisky escocés. Chico, ¿cómo se pasa en una fiesta de embajada? Los diplomáticos entienden la vida. Preparan sus convenios mientras hacen unos cócteles estupendos. Así salen luego las combinaciones que salen. Mira, a mí me ha tocado esta cajita de música. Es muy mona. Y he pensado que podríamos regalársela a esa muchacha. Ya no la puede oír. Ahora estará escuchando otra música distinta. ¿Ha muerto? Sí. Mi primer fracaso. No he podido hacer nada. María. José Luis, ¿qué haces por aquí a estas horas? Necesitaba verte, hablar contigo. He estado pensando en ti toda la noche. Bueno, y todas las noches desde que te vi por primera vez. Pero, ¿qué dices? Que te quiero. Que no puedo vivir sin ti. ¿Hablas en serio? María, te quiero, ¿entiendes? Y necesito que me contestes ahora mismo para saber si soy el hombre más feliz de la Tierra o me tengo que tirar por el viaducto. Pero, ¿qué quieres que te conteste ahora? Si me quieres, sí o no. ¿Y tengo que decírtelo ahora mismo? Sí. Unos momentos más y mi corazón saltará en pedazos. Pues, no sé. ¿Tú qué crees? Al ozonizar el agua, creamos una mayor riqueza de oxígeno en la misma, impidiendo a ciertos gérmenes patógenos un ambiente propicio para desarrollarse. Ahora vamos a ver, según lo que acabo de explicar, un esquema de los distintos procedimientos que han venido empleándose para la esterilización del agua, con sus ventajas y sus inconvenientes. Existen dos procedimientos fundamentales para ello. Es decir, lo podemos realizar por A, procedimientos químicos. Hacerme así, tú. Y B, procedimientos físicos. Déjame, gracias.
Consideremos en primer lugar los procedimientos químicos. Oiga, ¿a usted qué le pasa? A mí, nada. Repita usted lo que yo estaba diciendo. ¿Yo? Sí, yo no. ¿Usted no qué? Que yo estudio Derecho. ¿Qué dice? La carrera de Derecho. Entonces, ¿qué hace usted aquí? Que me debo haber confundido de puerta. De puerta y de facultad. ¡Váyase de aquí, payaso! Sí, señor, sí. Oye, despiste, estás en el hemisferio norte. Europa, España, Madrid, Facultad de Medicina. Eres único, pacífico. Entré a buscarte porque ahí fuera hay una señora estupenda que quiere verte. Ivonne. Hola. ¿Qué haces tú por aquí? Vengo a buscar a un estudiante que se ha contratado con nosotros. Va a cantar en la sala de fiestas. Hombre, ¿y quién es? Ahí lo tienes. Buenos días. Hola. Hola, José Luis. ¿Podrías venir conmigo? Andrés ha decidido anticiparte de Beauty y quiere hablarte. Bueno. Sube. Adiós, Guillermo. Adiós. ¿Quieres quitar el coche? Sí, enseguida. Gracias. Que sea enhorabuena, chico. Gracias. Mira. Claro, yo también he comprado lo mismo. Uy, no me hace volver a... Ay, pues sí que hemos sido originales. Todas corbatas. ¿Y qué se le regala a un chico por 25 o 50 pesetas que no sea una corbata? Echarles un lazo cuesta más. Tiene razón, muy oportuna. Hola, ¿qué hay? Hola. ¿Qué habéis comprado para las chicas? Yo voy a dar el golpe. ¿No traerás las rimas de Beck? Sí, ¿cómo lo has adivinado? Eres el octavo. Hombre, no vale, sois unos copiones. Yo traje bombones pensando que casi todos haríais lo mismo y soy el más original. Vaya. Venga, venid. Hola, José Luis. Hola. ¿Te gusta? Oh, mucho, es preciosa. Pero, ¿y si no coinciden nuestros refranes? Eso es lo de menos. Oh, José. Queridos amigos, en cada tarjeta que os voy a entregar figura la mitad de un refrán. Naturalmente, es preciso que encontréis el chico o la chica que posea la otra mitad. Así se irán formando las parejas. Hasta el final. La suerte de la fea. La suerte de la fea. Gallo que no canta. La suerte. Gallo que no canta. Gallo que no canta. Gallo que no canta. Qué lástima que no hayamos coincidido. Oye, ¿y no podíamos hacer una trampa? No, hay que someterse a las reglas del juego. ¿Puedes mirar? Sí. ¿La bonita la desea? No. Desgraciadamente, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así que qué pena, ¿eh? La vida. Buena sombra le cobija. ¡Qué ironía! Vengo a Pina, a la piscina, ven a verla. Hasta el final, hasta el final. ¿Quién da pan a perro ajeno? ¿Quién da pan a perro ajeno? ¡Wow! ¿Quién da pan a perro ajeno? Yo, pierde el pan y pierde hasta el perro. Hasta el final. ¡Qué suerte! Hemos coincidido, vamos a bailar. Mancebo, ¿cuál era tu refrán? ¿Quién da pan a perro ajeno? Ah, pues aplícate la segunda parte. Ahí la tienes. Pero bueno, ¿y yo? Esta chica se llama fe. ¿Qué más te da? Fe que caridad. Las dos son virtudes teologales. ¡Ula, la, la, la! Hola, Guillermo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Su medio refrán? Gracias. Caballero, ¿puede usted completar mi refrán? Nadie es dichoso. No, nadie. Ni yo tampoco. Pero antes de que encuentres a tu pareja, quiero ofrecerte un pequeño obsequio. ¿Mm? ¡Gallo que no canta!
¡Gallo que no canta! Algo tiene la garganta. Pero si es la tuya, vamos a bailar. Así. Es un regalo excesivo, Guillermo. Por favor, María. Me parece bien que cuando estés con tus compañeros te acomodes a su modestia. Pero regalos como este no son para ti una sorpresa. Déjame que te lo ponga. ¿Te llaman Sancho? Sí, al buen callar. Con tu permiso, María. ¿Hasta el final? Nadie es dichoso. Yo sí, caramba. ¡Qué bien! La suerte de la fea. La bonita perdón, la desea. La suerte de la fea. La. La bonita la desea. En casa del herrero. En casa del herrero. En cuchillo casa de del palo. Herrero. ¡Viva la telepatía! En casa del herrero. En casa del herrero. ¿Otro herrero? Tú baila y calla. Está esto muy divertido. Ahora, discúlpenme. No faltaba más. Oye, ¿qué te pasa? Perdone. Qué bien bailas. Lo siento. Hola, profesor. Buenas tardes, señorita. ¿Qué te parece? Este es un nuevo sistema pedagógico. Lecciones de historia al agarrao. ¿No tiene pareja? No, no. Yo vengo solo a curiosear un poco. Me gustaría hablar con usted sobre los orígenes de la historia. ¿Le importaría bailar conmigo? No, pero... ¿No quiere? Sí, sí, pero... ¿Entonces? Para establecer un concepto histórico general, hemos de basarnos en tres postulados fundamentales. ¿Ah, sí? Tres, cuatro... ¿En qué quedamos, profesor? ¿Son tres o son cuatro? Tres, oh, son tres. Es que ahora iba contando los pasos porque me perdía. ¿Es tan difícil hablar y bailar al mismo tiempo? Profesor, ¿podría usted darme clases particulares? ¿De baile? No, no, de su asignatura. Pues es que... ¿Es que qué? Verá. Estupendo. ¿A qué hora? A la que usted indique. No voy a decirlo yo todo. ¿Habrá pelotillero? ¿Bailando con un profesor? Claro, trabajándose la asignatura. Pues no es mala idea. Veo que estás cumpliendo tu palabra, eso me gusta. Lo que tengo es una sed. ¿No te importa que paremos a beber agua? ¿Otra vez? Tengo la garganta como una esponja. Debe ser de tanto mirar para abajo. Bueno. Media cañita de agua. No, no. ¿Que no tengo? Siempre está de broma. ¿Qué sosa es el agua? No resulta muy galante lo que has hecho. ¿Pero de veras querías beber? Naturalmente. Chica, perdona, no lo sabía. Otra cañita de agua. Cambiamos de pareja. Dicen que trae suerte. Ah, sí, pues venga, ala. Pero con devolución, ¿eh? Que te conozco, Tete. Sí. Oye, Guillermo, debo decirte algo. ¿Importante? Sí. Estoy comprometida con José Luis. Oh, un buen partido. Da mucho dinero eso de cantar en las salas de fiestas. ¿Qué dices? Es que no lo sabías. No. Pues pregúntaselo a una tal Ivón, que por lo visto es la que le ha descubierto. José Luis, quiero hablar contigo. Es solo un momento. ¿Tú dirás? José Luis, ¿es verdad que estás cantando en una boate? Contesta. Sí, es cierto. ¿Por qué me lo has ocultado? Tengo mis razones. Una tal Ivón, tu protectora, ¿verdad? María, ¿quién te ha dicho eso? ¿Qué importa quién me lo haya dicho? Sí importa, sobre todo cuando quien te lo ha dicho te hace regalos como ese. Por favor, José Luis. Hola, Bing Crosby. ¿Qué? ¿Nos vas a cantar algo? No. Perdona, chico.
Olvidé que tú ahora, si no cobras, no cantas. ¡Eres un bruto! Siento que no te haya gustado. ¡Grosero! No ha sido nada. ¿Dónde vas, Pepe Luis? ¡Pepe Luis! ¡Pepe Luis! Agüita fresca para los peces y para mí. La bonita la desea. La bonita la desea. ¿Casa del herrero? ¡Oh, cuchillo de palo! ¿Cuánto tiempo hace que no ves a José Luis? No sé. ¿Sabes que es un auténtico ídolo de la canción? No me interesa. Perdona. ¿Cómo te has enterado tú? Porque estuve la otra tarde con Tomás en la sala de fiestas donde trabaja. ¿Y qué? Las mujeres se lo rifan. ¿Y él? Ni las mira. Pero aunque las mirara, ¿qué? Tienes razón. No sé por qué hablamos de él. Ayer lloraste, amor mío, porque marchaba lejos, lejos, tu fiel corazón y el mío se rompieron en silencio. Adiós, mi vida, ya me marcho. Adiós, mi vida. Yo te quiero, adiós, corazón, no temas, que mi amor queda contigo. Dos lagrimitas como perlas calientes por los suspiros resbalaron por tu cara iluminando. Adiós, mi vida, ya me marcho. Adiós, mi vida, yo te quiero. Adiós, corazón, no temas, que mi amor queda contigo. ¿Sabías que era aquí donde cantaba? Sí, por eso te traigo. No te entiendo. Temía que ese chico no hubiera dejado de interesarte. Oh, Guillermo. Quería ver tu reacción al encontrarle. Pues, ya la ves. Dos lagrimitas, como perlas, calientes por los suspiros, resbalaron por tu cara, iluminando camino. Adiós, mi vida, ya me marcho. Adiós, mi vida, yo te quiero. Adiós, corazón, no temas, que mi amor queda contigo. Será pensar que ya volverás.
sacando la leche? Depende de la vaca. ¿Ya? ¡Qué rica! Corazón, me espera. Lejos de aquí, con ilusión dormida. El sitio que ha elegido para la clase de hoy no me parece muy pedagógico. No diga, profesor. Es delicioso. Tal vez, pero no muy pedagógico. En fin, estábamos en filosofía de las grandes conmociones políticas. Íbamos a comentar la primera acción de las masas en la Revolución Francesa. ¿Qué van a tomar? La Bastilla, como dice. Ah, nosotros... Yo un Cuba Libre. ¿Eh? No, quise decir un té con limón. Lo mismo. He traído una cosa para enseñársela. ¿Qué es? Una de mis piedras. ¿Qué? ¿No le dije que tenía muchas? ¿Pero de ese tamaño? No puede ser. Además, ¿cómo es posible que sin operación...? Es la segunda vez que me habla de operación. ¿Quiere decirme por qué? Porque cuando hay litiasis, es decir, piedras en el riñón o en el hígado... Pero yo las tengo en las paredes. ¿Del estómago? De mi cuarto. Son piedras históricas. Vea el rótulo. Las suyas no son también históricas. Las mías son hepáticas. ¿Cómo? Padezco del hígado, ¿sabe? Y creí que a usted le ocurría lo mismo. ¡Por Dios! ¿Cómo iba a suponerlo? Esa es Yul. ¿Es guapa? Sí. ¿Bailamos? Sí. ¿Bailamos? Chico, no te conozco. Bien, señores, he explicado mi última lección de este curso. Muchos de ustedes serán médicos cuando acaben sus exámenes. Ahora solo me queda desearles a todos buena suerte. ¿Qué desea, José Luis? Quiero hablar con usted. Dígame, don Antonio. Había puesto toda mi fe en usted. Le consideraba uno de mis mejores discípulos. Creía sinceramente en su vocación de médico, pero veo que me he engañado. Sé que en lugar de estudiar, se dedica a cantar por las salas de fiestas. No es que tenga nada en contra de esa profesión, pero esa actividad y la medicina no aunan bien. Posiblemente gane usted más dinero en su actual cometido que en los quirófanos. Le deseo mucha suerte. Permítame dos palabras, don Antonio. Sepa usted que por encima de todo deseo ser médico. Si me he visto precisado a convertirme en cantante profesional, no ha sido por vocación. Me movió a ello un imperativo familiar, para mí sagrado. Buenos días. ...9 de junio... Solo quedan unos días para los exámenes. Ay, se acerca el fin de curso. Don Pacífico Masana. Siéntese. Sí, señor. El usufructo. ¿El uso qué? El usufructo, vamos. Pues el usufructo es que si alguien se muere... Eso es el óbito. Ya. Bueno, uno se ha muerto. Prescinda del cadáver. Quiero una definición. Esto, el caso es que sin muerto no me sale. Está bien, dígalo como sea. Creo que lo mejor será que vuelva en septiembre. Y yo también. De la trayectoria filosófica de Federico Guillermo Nietzsche. Muy bien, señorita. ¿Puede usted retirarse? Sí, señor. Ha contestado muy bien, ¿les parece? Enhorabuena. Gracias. Ahora creo que voy yo. Tengo un miedo. A lo mejor te preguntan los neoplatónicos. Ya sabes que son su manía. Es que en eso estoy pez. Ahora que tengo pensado un truco... Don Tristán Villasante. Siéntese. Bastantes faltas a principio de curso, ¿eh? Sí, señor. La gripe. Bien. Hábleme de los neoplatónicos. Plotino. Sí, señor. Concepto de la divinidad. Esto es lo que no está claro. ¿El qué no está claro? El concepto de la divinidad en Plotino. Es muy sencillo, escuche.
Plotino fundamenta su teoría basada a través de supuestos totalmente negativos a propósito del concepto de la divinidad. Sí, señor, sí, pero vamos, digo yo, resulta confuso. ¿Todavía no lo comprende? No sé. Escuche. A ver. Plotino sustenta, según sabemos, el principio de su jerarquía ontológica en el uno, que a su vez es el ser, el bien y la divinidad. Eso. Del uno proceden por emanación todas las cosas. Claro. En primer lugar, el nous, el mundo del espíritu y de las ideas. Sustenta su teoría formando la gran escuela neoplatónica y de los místicos de aquella época. ¿Lo ha comprendido? Ahora sí, sí señor, sí. Lo que pasa es que los libros no lo explican con esa clarividencia. Ha estado usted muy bien, profesor, pero que muy bien. Le felicito, muchas gracias. De todo corazón, de verdad. Las 12:10. Puede retirarse. Sí, señor, muy bien. De la lección 33. No. Bueno, dígame la 34. No ha habido suerte, señorita. Esto de los exámenes es como un juego de azar. Y yo siempre he sido desgraciada en el juego. Y afortunada en... Bueno, dígame lo que sepa... Oiga, pregúntale sobre los orígenes de la historia. Dígame lo que sepa sobre los orígenes de la historia. Sí, señor. Se me ha metido un mosquito en el ojo. Sí, desde luego. Siga, siga. Los huesos largos constan de un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. Un momento. Estábamos hablando de enfermedades infecciosas. Le había preguntado qué era el tétanos. Ah, bueno, yo había entendido el tuétano. Bueno. Bueno, ya que estamos con los huesos, si le parece... Deje los huesos. Dígame etiología de la pústula maligna. Arre. La pústula... ya lo dice la palabra, es una pústula muy maligna. ¿Cómo se llama? Tomás González. La pústula maligna tiene otro nombre. Ah, sí, no me lo diga. No me apunte que lo sé. Hombre, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Y se imagina lo que tengo yo en la punta de la pluma? Sí, señor. Un cate. Por si le vuelve a tocar en septiembre, la pústula maligna es el carbunco. ¿El carbunco? ¿Ve usted cómo lo tenía en la punta de la lengua? Hay que dar tiempo. ¿Puede usted retirarse? Sí, señor. Otro año más, Fernandito. Enhorabuena, muchas María. Gracias. Gracias. Hola. Y a ti, hola, cielo. Hola. Muchas gracias. Yo también te felicito, María. Gracias, Pacífico. Sí, ¿y tú qué? ¿Has visto alguna vez una calabaza de la grande? Sí. Bueno, pues no has visto nada. Te han cateado. A Capón. Oh. Tal vez te alegre saber que José Luis ha hecho un examen fantástico. ¿Hasta lo ha felicitado el tribunal? Pues sí. Me alegro mucho, pero no sé de qué le va a servir. Él ha elegido otra profesión. No, María. Él canta porque necesita dinero para ayudar a sus padres. No sé si sabrás que el empresario quería renovarle el contrato y él se ha negado. Ahora ya es médico. Sí, pero... ¿Y esa Ivonne? Esa es la novia del empresario. ¿Sí? Guillermo no me había dicho nada. Porque va a lo suyo. ¿Qué quieres decir? Mira, María, tú te has portado muy mal con José Luis. ¡Oye! Si no te lo digo, reviento. Pacífico. Ahora no soy pacífico, soy beligerante. Y te digo que eres una niña mimada y caprichosa, incapaz de comprender a todo un hombre como José Luis. Me estás ofendiendo. Eres tú quien le has ofendido a él. Y sabes lo que mereces, casarte con Guillermo. Pacífico. Te he dicho. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, María? Nada. Toca a ti, Tomás. Yo el pai pai.
cubana me pide amores, pero Isabel le aplatana estos calores. Pasa el día en la hamaca, entre palmeras. Para Isabel las maracas solo mis hijos. ¡Estoy aquí! Vamos de fiesta, venga. Y luego a los cafetales, ¿dónde están las cubanas? Dale que dale. Deja de echarte la siesta, dale Isabel al pai pai, porque si no mi vida, ay, 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 adiós la fiesta. ¿Qué impresión le produce nuestra juventud estudiantil? Esperanzadora. Muy distinta a esa minoría triste y malhumorada. La Bet Generación, que no cree en nada y comete toda clase de fechorías por aburrimiento espiritual. Los que aquí llamamos gamberros. Afortunadamente... Perdonen, ha sido sin querer. Son los menos, pero los hay. Los hay. Buenas tardes. Hola. No sabe cuánto le agradezco su ayuda. Si no es por usted, me suspenden. Puede que hubiera convenido. Un suspenso en la carrera es a veces un acicate. ¿Sí? Debo confesarle que yo llegué a coleccionar 3 calabazas. Y precisamente en la asignatura que explico. ¿Darle calabazas a usted? No lo concibo. Es que esto de las calabazas me recuerda que quería decirle algo. ¿Qué? No tiene nada que ver con los estudios. Bueno. Se trata... No crea que es fácil. ¿No? No. ¿Entonces? Verá, yo no soy un estudiante, ni muy joven. Sin embargo, eso. ¿Eso? Eso. Usted me entiende, ¿verdad? Ni palabra, profesor. Qué lástima. Si yo me atreviese a preguntarle, porque lo que yo quería era hacerle una pregunta. ¿Y si yo le contesto que sí? Señorita Candelaria, ¿sabe lo que le iba a preguntar? No nos vaya a ocurrir lo que con las piedras. Usted se me ha declarado, ¿no? Es posible. A no ser que yo haya entendido mal. No, no. Vaya, soy más decidido de lo que creía. Juan. Te quiero, Candelaria. Te he querido desde nuestro primer encuentro. Pienso en ti a todas horas. Te adoro. Así, así se dice. Sobresaliente, profesor. Candelaria. Candelaria. ¿Estorbo? Sí, claro, estorbo. No miro a las chicas, no bebo y ahí tienes un sobresaliente. Se lo debieron dar al catedrático, que es el único que habló por ti. ¿Qué catedrático ni qué? Producto de mi talento. Ajá, pero eres un pillo que ha sabido cumplir con su deber. He cumplido, con tu permiso. ¡Qué tablón! Ya he visto a Tomás con tu rival. Mi rival. Teresa es una chica estupenda. Y Tomás es mi mejor amigo. Entonces, me retiro. ¿Por qué? Tomás es solo un camarada. Y yo... me marcharé sola a México. ¿Sola? Si tú no quieres acompañarme... Cambias de ruta, vienes conmigo a Venezuela. ¡Ay, al fin! José Luis. ¿Qué?